A tu casa. Gracias, Julia. Tú siempre tan gentil y tan cariñosa. ¿Y tú qué bien te encuentras? Oh, llevas un primor de vestido. Bebes del elixir de la juventud. Uy, para lisonjas, nadie como Julia de Céspedes. ¿Y tu esposo cómo se encuentra? Ah, mi marido muy bien, con muchísimo trabajo e infinidad de compromisos. Uf, es rara la noche que no tenemos una comida de gala, una recepción, un baile. Para ti, querida prima, ¿se han hecho los salones? Mm. Aún tienes juventud para disfrutarlo todo. Tienes una gran fortuna, rango social. Y es fama que tu marido te adora. No olvides que mi hijo Joaquín cumplirá 18 el mes que viene. ¿Puedes decir que es tu hermano menor? Es una gran dicha no tener pesares como tú. Es una gran suerte teniendo a un hombre joven en la casa. Ay, Gertrudis, ¿quién en La Habana no siente temor con los hijos jóvenes? ¿Te pasa algo con Joaquín? Los tiempos, Gertrudis, los tiempos. ¿Acaso no sabes las inquietudes que llenan el seminario de San Carlos? La juventud cubana se inflama y quiere mezclarse en los destinos de la política. También tú tienes esas luchas. Tú y yo, Gertrudis, más que primas, somos como hermanas. Siempre nos hemos querido mucho. A ti puedo confesártelo. Yo sufro de esa agonía más que muchas madres. Soy la esposa de un militar español de alta graduación, fanático, intransigente de su uniforme. Y al mismo tiempo, soy la madre de un joven cubano entregado a las nuevas ideas con el mismo calor con que su padre defiende las suyas. Julia, oh, querida Julia, nunca hubiera imaginado que tuviera semejante conflicto. Cierto es que en muchas familias de La Habana se produce esa tragedia. Además, hombres ilustres nacidos en Cuba se han identificado con las ideas separatistas y la abolición de la esclavitud. José de la Luz y Caballero tiene fama de liberal. Y es el maestro por antonomasia. Sus ideas no caen en saco roto entre la juventud habanera. Desde las primeras prédicas de Félix Varela a nuestros días, las ideas liberales crecen sin cesar. ¿Y qué dice tu esposo sobre las ideas de tu hijo? Fernando no lo sabe aún. No voy a descubrir a Joaquín conociendo el severo carácter de su padre. ¿Y tú, Julia? ¿Qué piensas sobre tu hijo? Voy a serte franca. Yo quiero y respeto a mi marido. Pero soy criolla y me siento cubana. El gobierno ha llegado en la isla a límites muy censurables. Toca a España respetar nuestros derechos. Yo comprendo y hasta admiro la actitud de mi hijo. Aunque, personalmente, desde luego, no entiendo de política. Eso pienso yo. A esa misma conclusión he llegado. ¿Qué me cuentas de tu sobrino? Tengo entendido que fue a Trinidad para asuntos relacionados con la compra de cafetales. Antonio está preso. Preso. Por eso. Trinidad lo acusan de infidente. Lo mantienen encarcelado, incomunicado.
supieras cuánto he llorado y sufrido por eso. Solo tú puedes entenderlo. Si piensas en tu propio hijo. Hay pruebas concretas contra él. ¿Quién lo acusó? Estoy segura. En todo esto está la mano de Reinaldo de Mendoza. Él siempre ha odiado a Antonio. Y se aprovecha de su cargo oficial. Puedes esperar de un enemigo de sus propios hermanos, de un espía y delator. Reinaldo de Mendoza tiene ganada fama de sumiso al gobierno. ¿También sabes eso? Somos muchos los que lo sabemos. Mi esposo siempre lo pone como digno ejemplo de la juventud criolla. Reinaldo es un mal enemigo, yo lo detesto. Julia, querida Julia, si tú quisieras ayudarme, podrías hablar con tu esposo. Una simple carta del capitán general o de tu propio esposo podría poner en libertad a mi sobrino. Trataré de hacerlo. Antonio es uno de los más destacados y brillantes jóvenes habaneros. No es justo que esté sufriendo prisión en un calabozo de Trinidad. ¿Cuándo hablarás con tu esposo? Hoy mismo. Fernando nunca se niega a una petición mía. Como tú me decías hace un rato, es cierto que tiene adoración por mí. Le haré ver que es insensato, contraproducente, que un joven de la más alta aristocracia criolla esté sufriendo prisión. Por otra parte, tu esposo siempre me ha mostrado una marcada preferencia. Cierto es, Gertrudis. Cada vez que Fernando se refiere a ti, dice que eres una gran dama, digno ejemplo de la mujer criolla. Le haré ver la humillación que sufres por la detención de quien es no solo tu sobrino, sino tu hijo de crianza. Y sobre todo lo convenceré diciéndole que yo te dije, una injusticia así no la consiente mi esposo. Si no existen pruebas concretas, Antonio será puesto en libertad. No tengo palabras con que agradecerte lo que haces. Nada tienes que agradecerme, Gertrudis. Es mi deber, por ser tu prima y por ser cubana. Y ahora debo marcharme. A Fernando no le gusta llegar a la casa y que yo no me encuentre. Exigencias de marido español. Espero por tus noticias. Confío en tu tacto, en tu inteligencia y en tu patriotismo. Vamos, mi calesero te llevará a tu casa. ¿Te acompaño? Gracias. Lilia Nieves, que salga en el acto. Sí, mi ama. Espérame por allá. De entrar ahí dentro. ¡Qué asco! ¿Todo está tan sucio?
Me imagino que te...